hacer extensión de las informaciones que puedan ser de interés de la audiencia también. Para la economía. Siga las órdenes. Gracias, gracias, don César. Para la economía paraguaya, ¿cuán importante es pensar en esta cantidad de hectáreas de soja en el suelo chaqueño? Bueno, para comenzar, un pequeño comentario, ¿verdad? En la región oriental, nosotros estamos llegando al tope de las áreas por las leyes que hoy ya prohíben el cambio de uso de suelo. Yo no puedo agredir más reservas forestales y prácticamente los campos con capacidad agrícola están siendo todos utilizados. En la soja tenemos como 3.300.000 hectáreas. En la región oriental hay todavía más de 1.500.000 hectáreas que están en pequeños usos, pequeñas agriculturas, que algunos están migrando con 5 y 10 hectáreas, entrando también en la producción de soja. Pero ese sería nuestro crecimiento en la región oriental que se pueda dar. Y el área promisoria realmente es el Chaco, donde tenemos extensas áreas de pasturas implantadas. La ley allá restringe hasta el 45% del área se debe mantener los bosques o en estado natural el campo, y el resto se puede convertir en pastura, que de hecho están convertidos en pastura. Y en algunas regiones los suelos son aptos para el cultivo y se están haciendo implantaciones de cultivo de soja sobre pasturas. Y la novedad, como tú decías, en este momento está llegando a 50.000 hectáreas ya de cultivos, prácticamente 90-95% ya implantado. Se comenzó a cultivar en diciembre, el fuerte del cultivo en el Chaco es enero, y algo se estaba cultivando en este mes de febrero, gracias también a las lluvias que se dan en esta época que permiten la implantación del cultivo. La información que tenemos es que están con muy buen desarrollo las plantaciones, digamos, que se dieron en ese periodo, y que seguramente con cosechas estarían en fines de abril, mayo, las cosechas de esa soja, ¿verdad? Pero muy bien estamos en eso, ¿sí? Presidente, ¿cómo ha sido ese proceso de poder justamente convertir el suelo chaqueño para poder utilizarse? O sea, ¿qué porcentaje de suelo es lo que se puede utilizar, por ejemplo, del Chaco paraguayo para este tipo de plantación? Y realmente la soja viene para mejorar también las condiciones del suelo para el propio pasto. Un campo que está con pasturas, con ganado pisoteando por varios años, digamos, se va compactando el suelo también y pierde las capacidades de desarrollo de la pastura, limita el desarrollo de la pastura. Y una rotación cíclica con cultivos agrícolas permite, digamos, renovar las condiciones del suelo, y volviendo después inclusive con pastura sobre varios ciclos de soja y otros cultivos como maíz, se pueden, digamos, generar otra vez muy buena pastura o combinación de forraje para animales, ¿verdad? El porcentaje legal es de que cualquier finca o propiedad en el Chaco máximo puede utilizar el 55% de su área para uso productivo que no sea el bosque natural o pasturas naturales que estén, digamos, en su campo. Esa es la relación que la ley hoy permite. Y dentro de esa área tenemos capacidad de ir incorporando o haciendo cambio de uso de suelo de pastura a soja. Yo creo que el potencial allá se puede llegar a más del 1.000.000 hectáreas en los próximos 5 años, si es que la infraestructura de apoyo a la producción también prospera allá, ¿verdad? Y que seguro que va a prosperar. Hoy con 50.000 hectáreas estamos hablando ya de 150.000 toneladas de grano que es transportado en cosecha, al momento de la cosecha, directamente a los puertos o industrias, digamos, que están operando acá en la zona de Villeta. Uh-huh. Yo creo que en breve vamos a ir viendo silos para instalaciones para secar, limpiar y poner en condiciones de conservar ese grano por más tiempo y llevar luego a la comercialización, ya sea de exportación en grano o a la industria que están acá en la región central.
Entiendo. Sí, don César, disculpe la interrupción, agradeciendo evidentemente su tiempo también. ¿Trabajo para qué cantidad de gente de forma directa estamos hablando con un Chaco que tiene potencial sojero? En la cadena de la soja están, digamos, las personas que se ocupan directamente de las... estamos hablando de cultivos mecanizados. Entonces tenemos tractoristas, tenemos operadores de cosechadoras, tenemos los que hacen fumigaciones. Un cultivo de soja normalmente lleva 6 a 7 tratamientos de control de distintos tipos de plagas. En la primera etapa, las plagas que son las hierbas, digamos, con control de maleza, y después ya de distintos tipos de plagas, ya sea insectos, arañas, gusanos, y también la roya, que es una plaga de humedad que se desarrolla también en la soja, ¿verdad? Es un hongo que también perjudica. Y todos esos controles, más el trabajo de asistencia a las máquinas, equipo, asistencia técnica, da una ocupación bastante interesante. Si uno mira ciudades como Santa Rita o San Alberto o cualquiera de estas comunidades a lo largo de la supercarretera de Itaipú hasta Salto de Guaira, y en San Pedro, inclusive en las áreas donde se van incorporando la agricultura mecanizada, se ve el dinamismo del desarrollo de la ciudad, justamente por la ocupación directa e indirecta que da, digamos, al transporte, a todo el servicio, claro, que requiere, digamos, un trabajo agrícola, ¿verdad? Exactamente, o sea, don César. Eso viene. Exactamente, ojalá sea para bien desde todo punto de vista. Tratamos de empujar todos juntos el país. Un abrazo a la distancia, muchas gracias por su tiempo y buen resto de jornada, ¿eh? Muy bien, gracias a ustedes, Marcelo, Jorge. Hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Seguimos informando y esta vez tenemos que hablar también acerca de la tasa.